Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. En primer lugar y antes de nada, claro está, tengo que pediros disculpas. Disculpas por haber estado tantos meses sin emitir ningún otro programa de Midnight Sun. Mi disculpa creo que la entenderéis. Como sabéis, este programa está diseñado para intentar transformar nuestra sociedad e intentar mitigar la crisis climática y de extinción a la que nos enfrentamos. Y como sabéis, desde este programa hemos intentado lanzar una nueva campaña, un nuevo movimiento social que se llama Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoíris, Guerreras del Arcoíris 3.5. Y bueno, pues precisamente pocos días después del último programa pusimos en marcha esta campaña y bueno, nos ha ocupado mucho, mucho, mucho tiempo. No solo esto, estamos también en otras actividades, en otras iniciativas, todas ellas para intentar mitigar el cambio climático y de extinción, la crisis de extinción. Y todo esto, claro, no lo cobramos. Entonces, cuando de pronto nos surge un trabajo con el cual podemos ganarnos la vida, nos toca también dedicar tiempo y tenemos que sacar el tiempo de donde sea. Y precisamente desde febrero empezaron a entrar también trabajos. En definitiva, se nos juntó todo y no nos da la vida. No nos da la vida para poder hacer todo, para poder cubrir todos los frentes. Y este ha sido el motivo por el cual no hemos estado emitiendo este programa desde el 26 de febrero. Así que tengo que pedir disculpas de todas formas porque, de alguna manera yo tenía un compromiso, pero tendré que avisar también que a partir de ahora, pues no sé en qué medida vamos a poder estar emitiendo cada dos semanas un programa. Porque la campaña Rainbow Warriors 3.5 nos está llevando mucho, mucho trabajo, mucho tiempo. Os invitamos a formar parte de esta campaña y así a lo mejor también tendremos un poquito más de tiempo. Cuanta más gente podáis sumaros a la iniciativa, pues más fácil será que podamos ir cubriendo todos los frentes. Pero tengo que pedir disculpas muy especialmente a los mecenas, a las personas que han estado poniendo su pequeño granito de arena económico en Patreon. Tengo que pediros disculpas también porque, claro, indudablemente estáis haciendo una aportación económica para que esto funcione. Al final, bueno, yo os diría, por favor, sentíos libres para dejar de hacer esa aportación económica. Sentíos completamente libres. Cancelad vuestro patrocinio. De todas formas, aquí vamos a seguir trabajando en lo mismo, es decir, no será a lo mejor a través de estos programas de radio, de estos podcasts, pero seguiremos trabajando en lo mismo. El tiempo lo estamos dedicando exclusivamente, bueno, digamos que el 20% de nuestro tiempo lo estamos dedicando a cubrir las necesidades de supervivencia y el 80% de nuestro tiempo, que son todos los días de la semana y en torno a 8 o 10 horas diarias, lo estamos dedicando a intentar mitigar la crisis climática y de extinción, intentar construir una sociedad más justa, social y ecológicamente. En cualquier caso, damos las gracias por todas esas aportaciones. El programa lo iremos sacando conforme podamos. Bien, pues una vez pedidas las disculpas, hoy hablaremos de la importancia de la narrativa en la construcción de la realidad. Lo importante que es
la narrativa para construir un futuro alternativo. De esto vamos a hablar hoy. Y vamos a comenzar con una cita de Jean-Paul Sartre, el filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político del siglo XX. Fue premio Nobel de Literatura en 1964 y, bueno, fue pareja de la filósofa Simone de Beauvoir. Este hombre, Jean-Paul Sartre, es curioso porque nunca dejó de creer que el hombre se hace a sí mismo. Entonces se decía el hombre, ahora diríamos el ser humano. Bueno, pues vamos a decirlo así, el ser humano se hace a sí mismo, a sí misma. Y hay una cita de él que queríamos compartir, que dice: un ser humano es siempre un contador de historias. Vive rodeado de sus propias historias y de las otras, y de las historias de las otras personas. Ve todo lo que ocurre en términos de estas historias e intenta vivir su vida como si la estuviera narrando. De esto va un poco el programa de hoy. Si piensas que este programa no te atañe, quizás te estés equivocando. Es muy posible que esto también cambie tu vida, y eso es importante. Vamos pues con Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Así pues, bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun, el sol de medianoche. Sea cual sea tu raza, sea cual sea tu ideología, tus ideas, sean cuales sean tus creencias, tu origen social, sea cual sea tu extracción económica, tu trabajo, cualquier cosa, sea cual sea tu vida, siéntete bienvenido, bienvenida a esta tribu de todos los colores que en definitiva es Rainbow Warriors 3.5, Guerreros, Guerreras del Arco Iris 3.5, que es el movimiento, la campaña que estamos lanzando a través de Midnight Sun, el sol de medianoche. Vamos a comenzar con dos noticias bastante recientes. Una de ellas es del 26 de febrero. Y el titular venía a decir algo así como: el 69% de la población mundial está dispuesta a aportar un 1% de sus ingresos para luchar contra el cambio climático. Es decir, en torno al 70% de las personas está dispuesta a aportar un 1% de sus ingresos para la lucha, para mitigar el cambio climático. Esto viene de una investigación realizada por las universidades de Bonn y de Copenhague y que se ha publicado en un artículo de Nature Climate Change y que, bueno, se hizo una encuesta a casi 130.000 personas de 125 países. Es decir, que esto es una muestra bastante grande y que podríamos decir que efectivamente el 69% de la población mundial está dispuesta a aportar ese 1% de sus ingresos para la lucha climática. Y, bueno, comentan en este artículo que el 69% de la población expresa esta disposición, pero que el 86% apoyan que se establezcan normas sociales a favor del clima. Y el 89%, es decir, casi el 90%, casi 9 de cada 10 personas, exigen una acción que la acción política se intensifique. Es decir, esto nos está diciendo que la humanidad parece que ha tomado conciencia, por fin, de que nos enfrentamos a un grave problema con el cambio, con la crisis climática y de extinción. Y otro informe que ha salido recientemente, concretamente el 20 de junio, dice que el 80% de la población mundial quiere que sus gobiernos tomen medidas más enérgicas frente a la crisis climática. Estábamos viendo en el informe anterior que era el 89, salía en aquel informe, y en este otro es el 80. Es decir,
podemos decir que 8 o 9 de cada 10 personas están queriendo que sus gobiernos tomen medidas más enérgicas frente a la crisis climática. Esta otra investigación la ha desarrollado la Universidad de Oxford y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y se hizo sobre más de 73.000 personas de 77 países que hablaban 87 idiomas diferentes. Es decir, entre una investigación y la otra estamos sumando ya más de 200.000 personas, lo cual es una muestra suficientemente amplia como para tomar estas conclusiones como válidas, y estamos viendo que en torno a 8 o 9 personas de cada 10 están diciendo que sus gobiernos deben tomar medidas más enérgicas y urgentes contra el cambio climático. Hace unos años estábamos desesperados porque los activistas y las activistas climáticas estábamos intentando despertar a nuestras sociedades, intentando hacer ver que nos enfrentábamos a un grave problema. Estábamos realmente desesperados. Y ahora, por fin, estamos viendo que la población está reaccionando. Reaccionando por lo menos en este sentido. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues yo creo que una de las causas principales es que la gente ha empezado a ver ya el cambio climático. Lo están viendo. Lo están viendo en las noticias y algunas personas lo están sufriendo ya y lo han sufrido ya. Y por otra parte, quizá es que por fin los medios de comunicación están hablando de ello, porque hace 4, 5, 6 años, incluso en 2013, recuerdo hace 11 años, cuando estábamos haciendo ya, organizando la People's Climate March en Escocia, en Edimburgo, es que entonces los medios de comunicación no estaban haciendo su trabajo, no estaban contando a la población lo que estaba ocurriendo. Ahora por fin está ocurriendo, así que, bueno, han empezado a cambiar las cosas. Principalmente, como digo, porque la gente ha empezado a sufrir las consecuencias. El problema ahora está en lo siguiente, porque para generar ese interés, desde la ciencia y desde todos los ámbitos, desde el mundo del activismo, hemos estado hablando de que íbamos hacia un colapso. Digamos que la narrativa del colapso ha sido muy necesaria. Hemos tenido que contar si es que es muy posible el colapso de nuestra civilización debido al cambio, a la crisis climática y de extinción. Lo que pasa es que es posible que ahora quizá tengamos que cambiar la narrativa. La narrativa del colapso ha sido muy necesaria, ha sido muy útil, es una advertencia porque eso está ahí y es posible ese colapso, pero quizás ahora debemos seguir contándonos la narrativa del colapso. Esa sería la pregunta. Debemos insistir con esa narrativa porque quizá las narrativas construyen la realidad. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Por duros que sean los tiempos que se avecinan, en Midnight Sun seguiremos pensando que aún podemos construir un futuro alternativo. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche.
Como estaba diciendo, la narrativa dominante en esta crisis ha sido la narrativa del colapso, la narrativa que desde la comunidad científica y desde el mundo del activismo hemos estado utilizando para intentar despertar a la sociedad y sobre todo a los medios de comunicación. Era necesario, teníamos que decir que la cosa está muy mal y hay que seguir diciéndolo. Cuidado, la situación es muy grave y una posibilidad, desde luego, una posibilidad muy elevada es la del colapso de nuestra civilización. De hecho, podemos decir, hay un trabajo, hay un artículo académico, un artículo científico del año 2016 publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la revista de esta academia, donde ya se decía en 2016 que había una probabilidad entre 20 de extinción de la especie humana. Es decir, lo que estamos diciendo es cierto, está ahí, el peligro está ahí. Y por otra parte, Naciones Unidas estaba diciendo hace ya algunos años que cada día se extinguían 150 especies. La situación es muy grave. Y esta narrativa del colapso no es de los últimos años. Se empezó a advertir ya en el año 1972, concretamente con un trabajo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, un trabajo que propició el Club de Roma, un trabajo que realizó Donella Meadows, una de las máximas especialistas en dinámica de sistemas. Este trabajo se llamó Los Límites del Crecimiento, tuvo mucho impacto y en aquel trabajo ya se decía que nos arriesgábamos a un posible colapso de nuestra civilización entre 2035 y 2050. Es decir, esto se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que los mercados, las grandes corporaciones, los bancos, todo lo que es el poder económico, han estado intentando taparlo, ocultarlo para mantener sus beneficios, para mantener su estructura de poder. Y los gobiernos han estado siguiéndoles el juego porque, de alguna manera, el poder económico es el que marca también el poder político. Pero ahora ya hemos despertado. ¿Sigue siendo necesaria la narrativa del colapso? Porque una vez despiertos, una vez que la humanidad parece que ya ha despertado, con los informes que nos han llegado recientemente, a lo mejor tendremos que replantearnos la narrativa. En el episodio número 5 de este programa de Midnight Sun ya estuvimos hablando de las investigaciones de un psicólogo de la Universidad de Harvard, también fue profesor de la Universidad de Oxford, se llamaba Jerome Bruner, y estuvimos hablando de que este investigador, este psicólogo, decía que, bueno, que se ha entendido al pensamiento humano como un instrumento de la razón, y que se había llegado a la conclusión de que el pensamiento debía regirse por las leyes de la lógica y la inducción. Sin embargo, Bruner sostenía que el pensamiento lógico no es el único tipo de pensamiento que utilizamos, y que ni siquiera es el más generalizado. Bruner decía que existía otro tipo de pensamiento diferente del mero razonamiento, concretamente el pensamiento metafórico analógico. Y él decía que es la forma de pensamiento que interviene en la construcción de historias y narrativas. Para Bruner, la narrativa nos ofrece una versión de la realidad cuya aceptabilidad vendría determinada no por la lógica ni por lo verificable que sea esa versión, sino por la convención y la necesidad narrativa. Es decir, que la historia tenga sentido en su trama y en su desenlace. Desde este punto de vista, la narrativa, según Bruner, operaría como un instrumento de la mente para la construcción de la realidad, para organizar la experiencia humana. Bruner decía, textualmente, decía que la verdad, verdad entre comillas, narrativa, se juzga por su verosimilitud más que por su verificabilidad. Incluso da la impresión de que la narrativa, dice Bruner, en lugar de referirse a la realidad, entre comillas, puede estar de hecho creándola o constituyéndola, como cuando la ficción crea un mundo por sí misma. En definitiva, la premisa central que utiliza Bruner es que la principal función de la mente es la de crear el mundo.
En inglés era World Making. Brunner, en el año 2004, en uno de sus artículos, se preguntaba si nuestra propia autobiografía, la narrativa que nos contamos acerca de nuestra propia vida, no debería verse como una serie de procedimientos de life making, de construir tu propia vida. Procedimientos mediante los cuales, en definitiva, construimos nuestro propio relato de vida. De hecho, Brunner va aún más allá al decir que, en última instancia, nos convertimos en aquello que nos contamos en nuestra narrativa. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos. Y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Si esto es así, si Brunner tiene razón, y parece que tiene razón, de hecho, si os fijáis, incluso en la política, en todos los países, están utilizando eso de la narrativa, señal de que saben que es cierto, construyendo una narrativa, están construyendo una realidad social. Si esto es así, vuelvo a preguntar, ¿en qué medida seguir utilizando la narrativa del colapso no nos llevará al colapso? Quizá a lo mejor tenemos que empezar a cambiar la narrativa ahora que la mayor parte de la humanidad ya se ha dado cuenta de que estamos yendo hacia un colapso. Quizá en este momento es cuando tenemos que empezar a cambiar la narrativa. ¿Cómo podríamos construir una narrativa alternativa? Una narrativa que nos permitiera construir una realidad futura diferente. De esto se está hablando en una disciplina académica que surgió en los años 60, en la década de 1960, y que cada vez tiene más fuerza, una disciplina que han denominado estudios de futuros. Desde esta disciplina se plantea que efectivamente podemos construir un futuro alternativo mediante una narrativa alternativa. ¿Qué narrativa podríamos utilizar? Las personas que llevamos muchos años haciendo meditación, las personas que llevamos décadas meditando y desarrollando otros ritmos cerebrales distintos, acabamos teniendo intuiciones poderosas y especiales. Y aparte, estas intuiciones te llegan cuando menos te lo esperas. Parece ser, según las investigaciones, que los cerebros de las personas que meditan habitualmente se encuentran en ondas alfa con mucha más frecuencia que el resto de personas. Las ondas alfa son ondas que se dan en los procesos creativos. Es decir, tu cerebro está en un punto donde las intuiciones pueden ser mucho más creativas y mucho más certeras. Pero claro, también soy un académico e investigador. Eso no podemos dejarlo de lado. Digamos que se reúnen dos facetas en mí, como en muchos otros científicos y científicas, qué bueno que también están meditando, que están haciendo un trabajo profundo de trabajo de la conciencia. Lo curioso es que todo esto me llevó a algo que ocurrió en diciembre de 2022. Fue concretamente en el Congreso de la Carta de la Tierra, en el Congreso Internacional de la Carta de la Tierra, que tuvo lugar en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. Estuve en aquel congreso, me dieron la oportunidad de hacer una ponencia en aquel congreso. Y bueno, pues el congreso ya empezó un poquito raro, porque el presidente del consejo, el director del consejo de la Carta de la Tierra, Michael Bracken, empezó contando lo que le había ocurrido la primera vez que estuvo allí en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Dice que la primera vez que estuvo allí, de pronto se vio rodeado por una nube de mariposas
y que, bueno, de alguna manera sintió que las mariposas como que intentaban decirle algo. Él estuvo contando esta experiencia, aquello me llamó mucho la atención, y curiosamente esa misma mañana, un par de horas más tarde, estaba hablando con otra persona cuando de pronto estábamos dentro de la sala de la ponencia, cuando de pronto entró una mariposa por la ventana y se posó en mi mano. Aquello, claro, resultaba bastante llamativo, pero más llamativo todavía era que esa mariposa era de la misma especie que la mariposa que tenemos en el logotipo de nuestro principal proyecto global, que es la colección de historias de la Tierra. Si veis ese el logotipo de la colección de historias de la Tierra, bueno, pues esa mariposa, exactamente esa especie, un miembro de esa especie se puso en mi mano aquella misma mañana, 2 horas después de que Michael Bracken comentara lo de las mariposas. Y bien, al día siguiente, durante la ponencia, cuando tuve que dar mi ponencia al día siguiente, yo estaba hablando del colapso, yo estaba hablando de que íbamos hacia el desastre como no actuáramos ya. Yo estaba intentando dar un mensaje de tenemos que actuar ya. Cuando de repente me llegó una intuición muy poderosa. Como digo, las personas que hacemos meditación, estas cosas nos pasan. Me llegó una intuición muy poderosa que me venía a decir que el proceso que está siguiendo el planeta Tierra es una metamorfosis. En aquel momento fue tan potente la intuición que lo comenté, lo dije directamente, dije, perdonad, he estado hablando de colapso y quizá las cosas no van por ahí. Y lo comenté directamente a la audiencia, había gente de todo el mundo escuchando y no tuve reparos en decir, mirad, me ha pasado esto. Así pues, la pregunta sería, ¿y si no vamos hacia un colapso de los ecosistemas de la Tierra, sino hacia una metamorfosis planetaria, en la que estaríamos todas las especies involucradas? Midnight Sun, el sol de medianoche, el programa de aquellas personas de quienes hablarán las generaciones futuras. Esto que digo sería muy difícil de justificar académicamente, pero como señalábamos hace un momento al hablar de la teoría de Jerome Bruner, la narrativa nos ofrece una versión de la realidad cuya aceptabilidad vendría determinada no por la lógica ni por la verificabilidad, sino por la convención y la necesidad narrativa. Es decir, que la historia tenga sentido en su trama y desenlace. Desde este punto de vista, la narrativa operaría como un instrumento de la mente para la construcción de la realidad, para organizar la experiencia humana. Esto es lo que comentaba Bruner. De este modo, quizá, planteo como posibilidad que esa intuición de que quizá estamos en una metamorfosis planetaria, quizá a lo mejor pueda servirnos como narrativa para construir una realidad diferente. Al menos no estaríamos construyendo colapso desde una narrativa del colapso. Desde esta narrativa, desde el pensamiento metafórico analógico, indudablemente esa metamorfosis supondría un trance difícil. Para una oruga, la metamorfosis es un trance muy difícil. Tiene que dejar atrás una parte de sí. Esa parte de sí que consideraba que era su identidad. Tiene que dejarla atrás necesariamente. Y eso significa dolor y sufrimiento. Es decir, si esto es una metamorfosis, no va a ser fácil. Si esto realmente es una metamorfosis del planeta Tierra y la humanidad y todas las especies, somos las células del organismo del planeta Tierra, no va a ser fácil para nadie. Pero no sería el fin de la civilización ni la extinción de la humanidad ni de otras muchísimas especies, sino una transformación planetaria. Esto es lo que podríamos entender desde una narrativa de la metamorfosis. Detrás quedaría indudablemente el capullo reseco,
Detrás quedaría una parte importante. Detrás quedaría lo que fuimos. Pero la Tierra entraría en una nueva fase inexplorada, como la mariposa. Como digo, no podríamos justificarlo racionalmente. Al menos no de momento. Aunque no nos hace falta desde la necesidad narrativa. Pero sí podríamos aportar algunos atisbos científicos que podrían estar en la línea de esta narrativa. Podríamos hablar de la teoría Gaia, y sobre todo de la teoría Gaia orgánica, que afirma que el planeta Tierra es un organismo vivo. Estas son teorías científicas que se están planteando en las universidades. La teoría Gaia orgánica, os animo a que la conozcáis. La Tierra como un organismo vivo y por lo tanto, como un sistema vivo y por lo tanto, con la propiedad de autoorganizarse, que es la propiedad de todos los sistemas complejos. Todo esto, si lo sumamos a la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigozhin, que le dio el Premio Nobel de Química en 1977, quizá nos permita tener algún atisbo que nos permitiera pensar que, quién sabe, quizá estamos ante una metamorfosis. Y por último, hay muchos descubrimientos científicos en los últimos años que están contradiciendo las teorías de la ciencia ortodoxa, la ciencia mecanicista, cuyo paradigma científico está ya cayendo en desuso porque está entrando el nuevo paradigma científico sistémico complejo. Están habiendo descubrimientos que están indicando que la conciencia impregna todo el universo. Que el universo no está hecho de materia, sino de conciencia. Están hablando de panpsiquismo. Entre ellos, el Premio Nobel de Física del año pasado, 2023, Sir Roger Penrose. Hay muchos científicos y científicas que están hablando ya del panpsiquismo, de un universo consciente. Desde estas posiciones, es posible que a lo mejor esa narrativa de la metamorfosis pudiera tener algún sustento científico. Iremos viendo todas estas cosas en los próximos programas. Iremos hablando de la teoría Gaia, iremos hablando de la teoría de las estructuras disipativas, del panpsiquismo. De todas estas cosas podemos ir hablando en próximos capítulos. Seguimos con Midnight Sun, el sol de medianoche. ¿Te dedicas a la educación, a la narración de historias, a la comunicación o al trabajo social? Te invitamos a conocer The Earth Stories Collection. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos capaces de transformar la visión del mundo de las sociedades para el desarrollo de una civilización más justa, pacífica y sostenible. Estos relatos tradicionales pertenecientes a culturas de todo el planeta son de libre acceso y puedes descargarlos en theearthstoriescollection.org. La colección de historias de la Tierra, un banco global de recursos educativos para la construcción de otro mundo posible. Decíamos que quizá podemos adoptar una narrativa de la metamorfosis para entender el proceso en el que estamos entrando, todo el planeta, todas las especies, junto con nuestro planeta, junto con nuestra madre Gaia. Y decíamos que eso del pensamiento metafórico analógico que comentaba Jerome Bruner posiblemente nos permita entender muchas más cosas que desde la razón a lo mejor todavía no podemos captar. Si lo vemos de esta manera, de una forma analógica, metafórica, tendríamos que entender que la humanidad quizá hemos cumplido el papel de esas hormonas que en las orugas provocan la metamorfosis. Quizá seamos las hormonas de la Tierra que estamos provocando la metamorfosis, pero eso implica que ahora tenemos que actuar.
Quizá hemos provocado todo esto de forma inconsciente. Quizá hemos provocado todo esto de forma, sí, totalmente inconsciente, porque hemos sido muy inconscientes con todo el daño que hemos propiciado al planeta y al resto de especies. Pero ahora nos toca actuar. Nos toca actuar para que esta metamorfosis realmente funcione. Así que implica que la humanidad tiene que ponerse en marcha y tiene que colaborar con el planeta Tierra, tiene que colaborar con el todo, con ese organismo total que es la Tierra, para que esto acabe bien. Y eso es lo que estamos intentando, no solo desde todos los movimientos sociales, climáticos, medioambientales, de justicia social, mediante todas las ONGs, todos los organismos e instituciones que están intentando cambiar las cosas y están intentando mitigar esta crisis climática y de extinción. Desde aquí hemos lanzado una nueva propuesta. Dado que hay gente en primera línea ya trabajando desde hace años, hemos pensado, bueno, necesitaríamos que hubiera gente en segunda, tercera, cuarta y quinta línea. Gente que a lo mejor no está dispuesta a ponerse delante de la policía, a hacer desobediencia civil, pero que estarían dispuestas a colaborar, poner su granito de arena con aquellas cosas que sí que saben hacer, se atreven a hacer y pueden hacer. Esto es lo que proponemos en Rainbow Warriors 3.5, la tribu de todos los colores, que la pusimos en marcha en febrero, concretamente, en marzo, concretamente el 8 de marzo, pero que estamos yendo muy despacio, porque estamos creciendo todavía despacito. Estamos poco menos que naciendo todavía. Necesitamos más personas, necesitamos más ayuda. Y necesitamos sobre todo más ayuda de personas que hablen en inglés. Hemos puesto en marcha ya este movimiento con personas de lengua hispana, pero tenemos que poner en marcha el movimiento también en lengua inglesa para que puedan entrar personas de muchos más países. Esto esperamos conseguirlo a partir de septiembre. Tenemos en agosto un campamento con gente joven de medio mundo y vamos a ver si ahí pues, se nos suma gente a esta aventura. Vamos a verlo. Por lo pronto, de todas formas, se han comenzado a crear tribus dentro de Midnight Sun. Hablaremos de qué tribus se están creando. Haremos un programa especial para deciros, mirad, se ha creado una tribu de educación para la paz, se ha creado una tribu de danza, se ha creado las distintas tribus que se están construyendo en este momento en Guerreros, Guerreras del Arcoíris 3.5. ¿Qué son las tribus? Las tribus son grupos de afinidad. Son los colectivos de acción para la transformación social que componen la estructura básica de la campaña Rainbow Warriors 3.5. En esta campaña admitimos tribus de todo tipo, desde pequeños grupos de amigas, amigos o familiares, pasando por equipos de trabajo, grupos de personas conectadas por intereses comunes o asociaciones o colectivos que colaboren en temas de justicia social o sostenibilidad, hasta organizaciones o instituciones. De hecho, incluso nos han planteado si una universidad podría ser miembro, podría ser parte, podría ser una tribu de Rainbow Warriors 3.5. Estamos analizando el tema porque no esperábamos algo ya tan potente. Cualquier colectivo que desee entregarse a alguna actividad que fomente la justicia social y ecológica en nuestro mundo, sea limitando las injusticias actuales o proponiendo, experimentando y llevando a cabo nuevas visiones que permitan construir sociedades verdaderamente justas y sostenibles. Cualquier colectivo que desee entregarse a todo esto será bienvenido a Rainbow Warriors 3.5. Lo ideal es que las tribus estén compuestas por entre 2 y 150 personas, aunque podríamos considerar otras opciones. A lo mejor se puede hacer una tribu de una sola persona si vemos que no hay otra posibilidad y esa persona está dispuesta a trabajar, a poner su granito de arena para cambiar las cosas. Y como digo, también pueden haber instituciones, que serían más de 150 personas. Si de pronto una universidad dice que quieren ser parte de Rainbow Warriors, pues indudablemente les daríamos cabida de una manera o de otra. Cada tribu es independiente y autónoma en sí misma. Sin embargo, para formar parte de Rainbow Warriors 3.5 se pide que las tribus ajusten sus diversas metas, métodos y modelos de acción a los principios y valores de la Carta de la Tierra.
de la Carta de la Tierra también hablaremos más a fondo en un futuro cercano. Así pues, animaos a formar una tribu de cualquier tema. Podéis dedicaros a cualquier tema que nos ayude a mitigar la crisis climática y de extinción, que nos ayude a crear una sociedad más justa, a crear una sociedad más sostenible. Se pueden hacer tribus de todo tipo, hasta de, no sé, escritores, escritoras de blogs, de personas que hacen vídeos para concienciar, de personas que se dedican a plantar árboles en lugares que se han quemado. Cualquier idea que nos ayude a construir ese mundo que tenemos que buscar será bienvenida como tribu en Rainbow Warriors 3.5. Os vamos a dejar información en los créditos de este programa. Os dejaremos información de dónde está nuestra página web, de, bueno, algunos enlaces más para que podáis informaros mejor de todo esto. Y por cierto, os dejaremos también un enlace a una entrevista que me hicieron precisamente ayer, una entrevista que me hicieron en Instagram, Graciela Ibarra, concretamente, en su canal de Ishakumi, de México. Bueno, esta entrevista os dejaremos también el enlace para que podáis verla. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose, así pues, en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Bien, pues encaramos la recta final de este programa de Midnight Sun, el sol de medianoche. Hoy os hemos hablado de dos noticias recientes, donde se hablaba de un par de encuestas que venían a decir que entre 8 y 9 personas de cada 10 en nuestro planeta están ya exigiendo acciones más contundentes por parte de los gobiernos para mitigar la crisis climática y de extinción. Y en otra noticia venían a decir que el 69% de la población mundial estaría dispuesta a poner el 1% de sus ingresos para esta lucha climática. Hemos hablado también de cómo las narrativas son las que son aquellos elementos de nuestro pensamiento, el pensamiento metafórico, analógico, con las cuales construimos realidad. Hemos dicho que la narrativa nos permite construir realidad, no solo presente, sino también realidades futuras. Y hemos estado diciendo que quizá la narrativa del colapso, que nos ha sido muy útil y muy necesaria, porque había que contar lo que estaba pasando en el mundo y que realmente estamos encaminándonos hacia un colapso de civilización, esa narrativa ha sido útil y necesaria, pero quizá tenemos que empezar a trabajar con una nueva narrativa, porque seguir con la narrativa del colapso nos llevará al colapso. De modo que hemos planteado la posibilidad de una narrativa distinta para construir un futuro alternativo. Todo esto se puede justificar y explicar a través de disciplinas como los estudios de futuros o disciplinas como la psicología de las profundidades. Y por fin hemos hecho una propuesta, la de
utilizar la narrativa de la metamorfosis de la Tierra como narrativa alternativa para construir un futuro distinto. Basándonos en la propiedad de autoorganización que tienen los sistemas complejos, el planeta Tierra, desde la teoría Gaia orgánica, la Tierra se considera un organismo vivo. Desde ahí, este sistema complejo que sería Gaia, la Tierra, se podría autoorganizar, pero indudablemente tenemos que participar también los seres humanos en ese trabajo de autoorganización. Si no, pues posiblemente este organismo llamado Gaia, Tierra, no lo conseguirá. Pero, como digo, tenemos que actuar. Tenemos que actuar ya. Por último, hemos hablado de Rainbow Warriors 3.5, Guerreros, Guerreras del Arcoíris 3.5, que es esta campaña global que hemos puesto en marcha, esta tribu de todos los colores que hemos puesto en marcha para intentar que muchas, muchísimas, a ver si es posible, muchos millones de personas pongan su granito de arena en la construcción de, en conseguir esa metamorfosis planetaria que nos permita dar un futuro a las generaciones que vienen detrás, no solo de seres humanos, a las generaciones que vienen detrás de todas las especies. Tenemos que empezar a pensar en clave de nosotros, no solo ya los humanos, sino nosotros, nosotras, todas las especies. Y hemos contado qué son las tribus. Esto ha sido más o menos el programa de hoy y nos vamos a despedir ya. Terminamos ya con Midnight Sun, el sol de medianoche. Gracias por habernos escuchado hasta aquí y gracias a Kim Robertson por proporcionarnos esa sintonía tan maravillosa de arpa celta. Gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna por dar la oportunidad de que este programa salga en las ondas para todo el mundo. Gracias a José Mañó por poner su voz y acompañarnos en esta aventura. Gracias a Marta Ventura, que es el alma de Midnight Sun, en definitiva, sin la cual no podríamos hacer este programa. Y simplemente una última llamada a la acción. Animaos a formar tribus y poneos en contacto para formar parte de Rainbow Warriors 3.5, Guerreros, Guerreras del Arcoíris 3.5. Nada más, que el sol brille para ti en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Thank you.
Midnight Sun, el sol de medianoche.